Y esto de la vía besa es un poco engorro ir ahora hasta... Hombre, más engorro ir andando, ¿no? Andando es más engorro, sí, sí. Todo lo que no sea andar, que ya andamos lo suficiente, hay que reservar fuerzas, que aún quedan muchos días. Bueno, pues pasarlo bien y que no haya ningún altercado ni ninguna cornada aquí al final de San Fermín, ¿no? Y si es cornada, que sea inciso, confusa, no contusa, que sea confusa. Vale. Gracias. Venga, gracias a todos. Un beso para todo el Iván, para el presidente, que tiene un morcillo también. Que te mola, un beso has dicho. Muy fuerte, ¿no? Que me mola, ¿no? Que su mujer ya nos conocemos y luego va a ver el lío. Que además nos dan de cenar de vez en cuando y con la de Iván hay que cuidarlo muy bien, Muy bien, que luego nos ponen ahí unos corderos con chocolate que prepara uno que yo me sé. Que eso, que un beso fuerte para ellos. Que habrán dicho ustedes, uy, estos qué colores, qué coloridos y hermosos. Qué guapos viene la gente de Perú, que porque nos va a poner un poquito de música. De fiesta. Eso es. El grupo se llama Drive Me y eso es lo que significa, ¿sí o no? En quechua. En quechua significa fiesta y nosotros estamos de fiesta. Estamos hoy día doblemente de fiesta. Cuéntanos por qué. Porque un compañero se nos casa en 2 horas. ¡Ole, ole! Este ¿en caballero. Dos horas. ¿Y cómo estás aquí? Y de aquí salimos corriendo para la boda. Espera, que no se te oye, espérate. Es la despedida, la serenata de despedida. ¿Pero qué serenata ni que le eche? La mujer tiene que estar contenta contigo. Sí, eso creo que sí. O sea, te quedan... ¿A las 10 te casas? A las 9. O sea, le queda una hora, ¿no? Dos, sí, ¿no? Le queda poco. Vamos avanzando. Madre y viene mía. Aquí, esto es amor esto a cada vaya 6. Exclusiva. Claro, sí. ¿Cómo se dice en quechua eso? Sonco. O en mostaza, me da igual. Sonco y corazón, con mucho corazón. Era un chiste. ¿Cómo vamos se dice a en quechua un beso o en mostaza? Quechua, quechua. Sí, en quechua. Bueno, Vamos a mandar un beso a la mujer, ¿no? ¡Ole! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lisbeth, un besito y perdónale, que es que tenía yo también te amo, Lisbeth. Qué bonito, felicidades. También hay que decir que estos trajes que traen, el rojo y el negro, son los colores de allí también. Efectivamente. Y la otra noticia es que aquí Úrsula está esperando trillizos. ¡Trillizas! ¡Ay, Úrsula, que tienes espacio para todo! La que voy a parir yo. ¿Tres? Sí. ¿Te entran tres ahí dentro? Ya, parece que sí. Como te salgan como nosotros la llevas cada... Parece, bueno, ya están disfrutando de los Sanfermines, mira, no han nacido y ya están de fiesta. ¡Ay, qué gozada! ¡Felicidades también! Sí, ¡qué bien! Sí. O sea que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ya estamos 10 aquí. Somos 10 aquí en el escenario. Triple alegría y triple gasto. También, bueno. Vais a tener que currar, es verdad, a pleno rendimiento, Sí, bueno, ¿por qué no nos dais otra noticia? No, ya, suficiente. Yo creo que es suficiente, no, suficiente ya. Por hoy. Y tanto, y tanto. ¿Cómo estáis viviendo las fiestas? Pues muy bien, muy bien. Nosotros desde la zona media, desde Tafalla y Pamplona, muy bien, hemos venido a las fosas artificiales a disfrutar del encierro y día hemos estado también. Y muy bien, bueno, bastante agradable. Nos encanta ese ambiente de fiesta. ¿Nos habláis un poquito de la indumentaria que lleváis, que también son tejidos de allí? Sí, estos son ponchos típicos de la zona del Cusco. Estos son cusqueños. Es que aquí no hay, aquí hay, pero es con, se suele tomar con Coca-Cola. El poncho. El poncho con Coca-Cola. Más que nada. No sé cómo gustará. No lo he probado todavía. ¿Qué tela es? me parece que es algo de alpaca. Es una mezcla, ¿no? Una mezcla. Alpaca. A ver, que no se le oye por ahí. Alpaca, como Barrio Sésamo. Vengo con mi alpaca, paca. Eso, no. Eso viene de los camélidos que tenemos en Sudamérica, de la época del Incanato. Que es esto viene normalmente de la alpaca, la llama y el guanaco, que son de la parte de la nar, ¿no? De lo que es de los animales nuestros. Y los instrumentos ya. Yo es que me gustan mucho y si no os importa, ¿qué es tú? ¿Cómo se llaman? Y... Esto se llaman las zampoñas, los sikus, que se tocan en... ¿Sikus? Los sikus, sí, en quechua quiere decir. Y en castellano son las zampoñas, la quena y las chachas, ¿no? Y tenemos ahí las patitas, las pezuñas de oveja, que son auténticas, que allá también hay pastores como aquí. Y todo eso está confusionado con la parte europea que trajeron la música. La mandolina que aquí tiene Úrsula. Es la mandolina de la mandolina Úrsula, que viene de origen europeo, la guitarra, y nosotros lo hemos adaptado a nuestro folclore. ¿Cómo se toca esto? ¿Así? La percusionista. A ver, enséñame un poco, a ver. Hay que aprender de todo en esta vida, ¿eh? Qué bien, suena. Es muy característico. Decía yo que los trillizos seguro que te salen... Músicos. Definitivamente. Porque tenía aquí la mandolina ya en el vientre. Sí, bueno, decir que él es el padre. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, muy probable que salgan músicos, sí. Tiene que salir los papás tendrá. Músicos. algo, sí. ¿Y algo? Cuando tocáis notas ahí los tres, ¿cómo empiezan a...? Bueno, a lo mejor se ponen de fiesta también ahora, ¿no? Sí. Bueno, ya lo saben, aquí tenemos un... ¡Macho de los de verdad! Para bueno, para poner tres en uno, bueno.
¿Qué nos vais a cantar? Pues vamos a hacer una marinera. La marinera es un tema típico de Perú, una marinera de Puno, desde de la frontera con Bolivia, que tiene por título Cuerdas del Lago, y un final que es Cerrito de Huatzapata, un final de huayno. Para muy alegre, para que todos bailen con nosotros. Venga, vamos gracias. A bailar en Carlos III, ¿no? Con todos vamos, ustedes. ¡Reina! Gracias. Coloco esto por aquí. Raimi. Raimi, eso. Raimi, vamos allá. Fuerte aplauso, si no, 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 no. Gracias.
así se llama en quechua. Gracias por venir. Y feliz boda, que imagino que os espero. ¡Enhorabuena! ¡Ay, que se nos casa en una hora! No me paras ahora, espera. Tú espera que se case bien, que vaya todo bien. Gracias. Gracias. Nosotros tenemos que vender porque no aprendemos nada hoy. Venga, escobas, ahora mismo volvemos, A ver si nos invitan a la fiesta de la boda, que eso promete, promete. Hasta ahora mismo. Busco siempre lo mejor. En Navarra sabemos mucho de calidad. Navarra, tu reino gourmet. Todo está como él lo dejó. Han pasado ya 3 años, pero parece que fue ayer.